Ok, video número 234 del curso de FAST API. Muy bien, seguimos adelante. Nos falta este tema: combinar respuestas predefinidas con personalizadas. Quizás sea necesario tener respuestas predefinidas a las que se les aplique determinadas operaciones de ruta. Pero lo que queremos es combinarlas, esas operaciones de ruta, con respuestas personalizadas por cada operación de ruta. Veamos de qué se trata esto. Para esos casos, podemos usar la técnica de desempaquetado de Python. Es una técnica nativa de este lenguaje de programación. Supongamos que tenemos este diccionario con estas dos llaves, old key y second old key. Queremos un nuevo diccionario en donde se utilice las mismas dos llaves, sus respectivos valores, pero adicionalmente esta nueva llave. Aquí new dict contendrá todos los pares de llaves que hay en old dict acá arriba y además la nueva llave new key, y este sería el resultado, el contenido de new dict. Podemos usar esa técnica para reutilizar algunas respuestas predefinidas en operaciones de ruta y combinarlas con otras respuestas personalizadas a la medida. Veamos este ejemplo. Entonces, creemos aquí un archivo EX04. Podemos decir combine-responses.py. Ese puede ser el nombre del archivo. Cancelemos aquí esta ejecución, limpiamos y ocultamos ese panel. Entonces, desde Typing importamos Union. Desde FastAPI importamos FastAPI. Desde Responses importamos FileResponse. Y desde Pydantic, base model. Creemos la clase item con dos atributos, ID y value, ambos de tipo str. Los responses, este diccionario, aquí básicamente, voy a copiar y pegar para agilizar esto. Básicamente hay cuatro elementos. Cuatro ítems: 404, 302 y 403. El primero es para indicar que un ítem no está presente, no se encontró. El 302 indica que un elemento se ha movido. Y 403 es cuando no tenemos permisos para acceder, modificar un recurso. A continuación, creamos un objeto de la clase FastAPI. Aquí vendría la primera operación de ruta. Items, ID. El modelo estándar de respuesta es un objeto de item. Los responses, a ver, expandimos. ¿Cómo sería aquí? A ver. Expandimos responses y agregamos adicionalmente 200. Estamos creando un nuevo diccionario. Content, IMG. Image, perdón, PNG. Perfecto. Y ahora sí, la función asincrónica readItem, que recibe un parámetro de ruta, itemId, se refiere a este de acá arriba, y además el union entre lógico y none. Es decir, que ese parámetro es opcional. Perfecto. Y ahí vendría IMG, si está presente. Retornamos la imagen, imagen.png. En caso contrario, sencillamente retornamos este
objeto diccionario que se va a convertir en un JSON. Aquí se reconoce que para el atributo, para el parámetro del decorador get, está indicando la expansión, el desempaquetado de response. Es decir, que ese diccionario tendrá estas tres llaves más la llave 200. Ok, un commit que diga aquí combinación de respuestas con la técnica Python de un packaging. Así en inglés lo voy a dejar. Listo. Más información acerca de las respuestas de OpenAPI. Para ver qué exactamente puede incluirse en las respuestas, podemos echarle un vistazo a estas secciones en la especificación de OpenAPI. Objeto responses de OpenAPI, objeto response de OpenAPI. Entonces, podemos incluir cualquier cosa de esto directamente en cualquier dentro de cualquier respuesta sobre el parámetro response, incluyendo la descripción, los encabezados y el contenido. Dentro de esto es para declarar, por ejemplo, diferentes tipos de media y esquemas JSON. Entonces, ahí prácticamente terminamos esta sección. En el siguiente video hablaremos de response cookies. Seguiremos avanzando. Hasta la próxima.